El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, bienvenidos a quienes se conectan a esta hora a nuestro Paso a Paso. Los saludamos con la alegría de volver a vernos para compartir tantos temas que nos interesan como padres, como ciudadanos de este mundo y como pasajeros de este bus que se llama paternidad. Bienvenidos todos. ¿Qué más, Moni? ¿Bien o qué? Hola a todos, buenas tardes. Bien, aquí tejiendo hogares, que esa es nuestra labor diaria que disfrutamos tanto de, ¿cómo se dice?, ensartar la aguja. Ah, eso está bien, sí. Ensartar, sí, sí. Ensartar la aguja. Toda la maternidad empieza ensartando una aguja, porque sin esa ensartada no hay maternidad por ningún lado. Entonces, bueno, aquí estamos tejiendo hogares y haciéndolo juntos. Yo creo que eso es la labor más bonita que hemos hecho aquí en Paso a Paso, porque cada uno ha como que puesto uno de esos retazos, al final esas corchas de retazos son hermosas y cada uno tiene su lado preferido. A mí me gusta el verde, a Leo, ¿cuál? El azul. El azul, la colcha de retazos puede con todos los colores, sí, sí, sí. Al final todas en conjunto se ven divinas, pero cada uno escoge su color favorito. Yo creo que eso es lo que hemos hecho con Paso a Paso. Así que bienvenidos, porque temas que siempre nos dicen, ¿y de dónde sacan tema para todos los días? Siempre hay tema. Y aquí estamos de nuevo. Y hoy con un tema del que seguramente muchos hemos oído hablar, o por lo menos escuchamos muchos términos afines. Yo me pongo a mirar y escucho hablar de hipoglucemia, azúcar en la sangre, baja de insulina. Pues nuestro tema hoy es diabetes infantil. Vamos a tratar de conocer un poco más de qué es esta condición, qué representa para nuestros hijos, para nosotros como padres, cómo se puede detectar, esto tiene cura, no tiene cura, se toca aprender a vivir con ella. ¿Qué podemos hacer? Diabetes infantil es nuestro tema de hoy, así que recibimos todas sus llamadas, sus preguntas, sus experiencias, todo lo que crean que pueda aportar a nuestro tema hoy. Es bienvenido en el 268-6033. Este es uno de esos temas, ay, que a mí me parece tan difícil, porque Leo dice, sí, uno ha oído mucho hablar de, pero generalmente en los adultos, y desde hace algún tiempo en los niños, y eso es lo que a mí me causa, como que no puedo con eso, es como con el tema, me parece dificilísimo el tema de la infertilidad, de aquellas parejas que intentan y cada mes es difícil, no saben lo que eso me genera y lo que los acompaño, lo que los entiendo. Este es otro de esos temas que me mueve demasiados sentimientos, porque no sé si pensando en mi niñez, tal vez en la de mis hijos, prohibirles los dulces me parece una cosa terrible, durísima. Fuera de eso, pues como tratar de educarlos por su bien, como con tantas restricciones desde el inicio, pero bueno, vamos a aprender. Hoy la ciencia ha evolucionado mucho, hay muchas cosas que hacer y justamente ese es el enfoque que queremos darle. Obviamente, antes aprendiendo qué es lo que decía Leo, qué es la causa, qué responsabilidad también tenemos los papás en ponerle un límite también al tema de la alimentación, sin excesos de un lado y del otro. Bueno, hay tanto que aprender, sobre todo que lo que a mí me afecta sin padecerlo, porque afortunadamente por ahora en mi casa no hay, pero lo que a mí me afecta en las casas en las que sí hay, ha de ser un choque emocional bien fuerte en principio, y ese tema de las emociones, de cómo manejarlo, de cómo aceptarlo, de cómo entenderlo, es lo que a mí más... A eso yo quería referirme, Moni. Uno lo presenta así tal vez, y lo digo personalmente, es por eso, porque uno ha sido ajeno, uno no lo ha vivido en casa, y entonces no sabe qué vive un papá, qué vive un niño en una situación de estas. Yo tuve la oportunidad de convivir un tiempo con una persona que todos los días debía aplicarse una inyección de insulina
Y ahí me empecé a cuestionar, ¿cómo es tener que vivir con esto? Y entonces mi hijo mayor me preguntaba, estando muy chiquito, y a mí me va a tocar ponerme una inyección todos los días y como muchos dulces, por ejemplo. Ahí es donde uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Y es, aunque no lo vivamos en casa, es importante conocer esto. ¿Hasta ese día comió dulce? No, siguió comiendo, se lo vio, no crea que sirvió mucho. Pero por lo menos sí genera una conciencia distinta en la familia y en uno cuando se conocen estos temas. Muy bien, pues vamos a conectarnos emocionalmente. Es un video que no propiamente habla de la diabetes infantil, pero sí de una enfermedad que también cuesta mucho asimilar, sobre todo en todos los casos, y yo sí, aquí sí tengo potestad de decirlo, pero sobre todo en los niños. O sea, ver a un niño con cáncer a uno le puede tal vez partir completamente el alma y el corazón, pero la ciencia, decíamos, ahora ha evolucionado tanto, y no solo técnicamente, sino también a nivel de las emociones, que ha llevado a que los médicos, los hospitales, se ingenien estrategias como esta que veremos para que todo el tratamiento, las idas allí a los hospitales, no sea algo tan trágico, sino que ellos lo vean como una experiencia divertida, emocionante, llena de vida. Pues ahí tenemos una bonita experiencia. Yo aplaudí esas iniciativas, me parece genial. Siempre habrá iniciativas creativas para afrontar momentos y condiciones difíciles en todos los seres humanos. Y lo que pasa es que esas vainas, cuando vienen de la medicina que conocemos tan tradicional, tan positivista, tan así, esto es asá, siéntese ahí, abra las piernas, mueva para arriba, respire, a uno le impacta muchísimo más. Pero aún en esos campos hay maneras de hacer las cosas más llevaderas para los seres humanos, en especial para los niños, a los que tanto queremos y tanto nos importan en este espacio. Hoy hablamos de la diabetes infantil, pero antes de irnos con nuestra vida real, Leo, tenemos ganadores. Tenemos ganadores, Moni. Y nuestros ganadores, aquí tenemos un punto para, aquí nos dicen punto para el papá. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Un pase para asistir a los talleres de Círculo Posparto. Bueno, es un taller que dura 6 meses y se hará durante los sábados y comienza este sábado. Si no estoy mal, 30 de marzo. Sí. Es este sábado comienza. Tenemos 2 pases dobles y los ganadores que participaron a través de Instagram son... Tenemos un ganador que es @ Javi Acevedo DS. Dice puntos para los papás, porque Javi Acevedo DS es uno de nuestros ganadores. Espera, yo corrijo porque sí me están ratificando por acá que es a partir del 30 de marzo, porque no se vayan a asustar, este puente lo tienen libre. Sí, sí, igual se contactarán. Y la otra ganadora es @ P. Paula Andrea. Sí, Paula Andrea, con P inicial, @ P, sí, Paula Andrea. Bueno, ya los contactarán, el caso es que pueden hacer parte de estos talleres o círculos posparto de los que estuvimos hablando en nuestro programa esta semana. Dicho esto, anunciados los ganadores, aquí está ahora sí nuestra vida real. Llegan a nuestro set de Paso a Paso, Joana Catalina Gómez. Joana Gómez, ¿cómo estás? ¿Bien o no, Joana? Gracias. Hola, Joana. Hola, Moni, ¿cómo te va? Bien, bien. Y con Joana viene su hija Valeria Ena Gómez. Valeria, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Está tímida, que no le pregunten mucho, que no la pongan a hablar, que eso. No, pero tiene la ventaja, Valeria, que la mamá sí habla por ella. Ah, sí, sí. Y más de la cuenta, no, digo yo. Leo, ya podemos dar fe. Ya, de Valeria sí puedo decir eso de yo que la cargué, yo que la vi crecer. Está gigante Valeria y es una de esas historias que cuando Joa me contó, no, es que Valeria tiene diabetes, yo, y canales, pues yo no, en esa época decía yo, un niño con, no, eso es imposible, que la miren bien, que la estudien bien, ¿cómo va a tener un niño diabetes? No. Pues sí, que eso sucedió hace ya, ¿cuánto, Vale? 6 años. 6 años. Uh-huh. Valeria tiene 16 años. O sea, eso fue a los 10 años. Bueno, entonces que hable la mamá, porque aquí no obligamos a nadie a nada. ¿Cómo la vamos a mandar para, ¿cómo es? El tiempo fuera positivo. Tiempo fuera positivo. Mientras la mamá nos cuenta la historia. Bueno, pues Valeria, como les dije, tiene hace 6 años diabetes, desde los 10 años.
Fue un golpe muy duro pues para toda la familia. ¿Pero qué pasó antes? ¿Ella tenía una vida normal? Tenía una niña con su vida normal. Todo el mundo tiene asociado la diabetes como al gran consumo de azúcares y de dulces. Personalmente, pues yo como dulces muy ocasionalmente. Igualmente para ella, cuando en su lonchera tenía uno que otro dulce, unas galletas y todo, pero no manteníamos pues que chocolatinas, que helados, que todo eso permanentemente. ¿Eran no las típicas hormigas? ¿Valen así? ¿Vale sí? Ah, sí. Debajo de la almohada. Pero ahora que ya tiene la enfermedad, es un tema... Sí, muy eso complejo. Suele ocurrir cuando uh-huh. uno lo diagnostican, ahí sí es que le empieza a gustar. Pues, como les he dicho, que lo prohibido es lo mejor, entonces sí, y más en la edad de la adolescencia que es tan complejo manejar este tipo de cosas. Entonces ella tuvo sus 10 años una vida normal y ya después fue diagnosticada. ¿Pero qué pasó? Valeria es una niña totalmente asintomática, entonces es muy difícil saber ella si tiene una crisis o no la tiene. O sea, nunca ni dolores ella de fue cabeza, a una cita nada. Del pediatra y le hicieron una glucometría y salió demasiado alta, más de 400, entonces ahí fue donde entró con varios exámenes y entró inmediatamente a cuidados intensivos. Entonces fue de una diagnosticada diabetes tipo 1, como saben que tenemos varios tipos de diabetes, sí, tipo 1 y tipo 2. Bien con la experta, ella tiene sí. la tipo 1, es una diabetes juvenil que le da mucho pues a los niños entre los 10 y los 14 años y Valeria la cogió a los 10 años. ¿Qué pasó en ese momento cuando te dicen eso? ¿Uno es que estudió muy alto, es posible que ella sea una paciente diabética? Pues ¿no? uno como madre, primero que todo le da pues mucha tristeza y después entramos toda la familia en un aprendizaje con un grupo de especialistas, porque no solamente pues es el pediatra, es el médico endocrino, nutricionista, psicólogo, porque uno cambiarle de la noche a la mañana a un niño sus hábitos alimenticios fue muy complejo, el conteo de carbohidratos, que también es un aprendizaje que lo tenemos que hacer todos, mi mamá que la cuida, entonces saber cuánto puede comer de arroz, sabemos que las harinas se convierten en azúcar, entonces todo demasiado controlado. Hay que volverse muy rigurosos con todo el tema de la alimentación. Sí. Ya, pero ¿había antecedentes familiares de diabetes? Mi abuela tuvo diabetes, pero tipo 2, que esa es la que le da después, mi abuela le dio después de los 50 años, pero no era la tipo 1, entonces eso tiene un gran porcentaje hereditario y por otras veces porque pues fue como la elegida. Bueno, pues la mamá obviamente ya estaba contando que experimentó el shock emocional al que se enfrentó, pero ¿cómo le dan la noticia a Valeria? En ese momento con 10 años uno, ¿qué diabetes? ¿Qué es eso? ¿O qué? ¿Cuál fue tu reacción? Pues yo no entendía al principio qué era. Uh-huh. Y pues no, me tuve que quedar como un mes en la clínica y ya todo pues, me pero fue explicando. Pero preguntabas, ¿qué tengo? Pues si yo me siento bien, además asintomática, no tengo nada, ¿qué es lo que tengo? Bueno, al principio yo sí, pues yo lo único que sentí fue que yo entraba mucho al baño y empecé a tomar mucha agua y yo nunca tomaba. Y por eso mucha sed. Sí, y por eso fue que me llevaron a una consulta y allá fue que me hicieron la... Pues me tomaron azúcar y estaba muy alta. ¿Y por eso? ¿Y cómo te explicaron qué tenías? ¿Cómo entiende un niño que es una diabetes? Si recuerdas cómo te lo dibujaron, ¿o qué pasó? ¿De la noche a la mañana simplemente te dijeron hay que cambiar de dieta y punto? ¿Cómo lograste entender qué era lo que te pasaba? Pues no, fue un proceso y todo el mundo me explicaba, pues mi familia, los doctores, todos. ¿Qué fue lo más duro? Dejar el dulce y empezar pues tenerme que aplicar la insulina uh-huh. y hacer eso todos los días. ¿Y esa dejada del dulce cómo fue? ¿Eras consciente o hacías trampas al principio? Sí, hacías todavía. 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 Todavía hago. Sí, es que eso debe ser muy difícil. Sí, muy ¿Cómo fue el proceso de enseñarle, de explicarle qué era lo que iba a empezar a pasar? Un niño cuando nace con diabetes, pues ya los padres se acostumbran a darle una dieta y creo que es más fácil haberlo asimilado desde el nacimiento, sí, que ya después de tener lo que no una ha tenido, vida. Sí, en cambio hacia los 10 años, entonces la lonchera cambia, hablar con el restaurante del colegio para una alimentación pues especial. Y ella cuando va a cumpleaños de las compañeras, ahora que tuvo la época de 15 en 15, saber que ella no podía, que el postre, que el bizcocho, entonces ha sido como muy complejo. Ella ha estado en mucho acompañamiento psicológico y psiquiátrico porque ella
ha hecho 3 cetoacidosis, que es ya pasar pues perdón, a un perdón, alto. ¿Tres qué? Cetoacidosis, no, que la doctora tengo que apuntar, los cetoacidosis. Ahora la doctora Leo, les explica más a fondo en qué consiste esa cetoacidosis. Cetoacidosis, que es donde uno entra en estado de alarma, porque en cualquier momento puede entrar en un coma diabético y quedarse, porque saben que la diabetes trae tristemente muchas consecuencias y va dañando los órganos. Entonces, que ella tome como mucha conciencia y que se cuide bastante. Eso es lo que hemos querido como familia y como ella replicar ese mensaje a todas las compañeras, porque en el colegio ya hay un grupo de niñas que tienen la diabetes. Antes eso era 1 en 1 millón, ya hay varias compañeras y desde la enfermería les hacen un acompañamiento muy valioso. Yo, pero entonces allá le dicen, más allá del cambio de dieta, que se tiene que aplicar insulina. Sí. Y eso, un niño de 10 años, ¿cómo lo...? Ella hasta ayer estuvo como aplicándose insulina 4 veces al día, que es usarse acá en el estómago, en la pierna o en el brazo. Ella utilizaba 2 tipos de insulina, una que dura 24 horas y una antes de cada alimento. ¿Aprendiste solita? ¿Eso duele, no? No, pues es una agua muy chiquita. Uh-huh. ¿Y era como impactante al comienzo tener tú sola que ponerte eso? Hacia el principio sí, pero ya después pues, se volvió un hábito. Ya como poniéndote las aretas. Es como muy admirable porque ella nunca hizo una cara ni lloró con el chuzón. Pues yo digo que yo no sería capaz de estarme chuzando permanentemente, pero ella los deditos constantemente para ver en cuánto tiene su glicemia. Todo lo hizo pues con, uno dice con cierta madurez, porque lo asimiló muy bien y nunca estuvo como depresiva ni negativa con su enfermedad. Ahí las cosas es la trampita que hace por debajo cuando puede. Pero yo, uno como mamá, cuando sabe que, pues me imagino yo tenía que aplicar eso a veces cuando la mamá no estaba ahí vigilando. Entonces, ¿cómo es el control del proceso? Permanentemente, ¿qué hubo ya? ¿Otra cantaleta más? A ella hay que recordarle así. Valeria, la insulina, Valeria, la insulina. Todo el día la cantaleta. Pero yo creo que ya va a llegar el día en que ella aprenda y lo coge como un hábito. Esas famosas cetoacidosis sin saber qué es algo maluco. Se te pone muy maluca, no sé qué te da. Pues la última estaba como, pues estaba ida, como, ¿como inconsciente, ida? Sí. Ajá. ¿Y ni eso te hace decir como que no voy a hacer trampas, voy a estar juiciosa? Pues sí, esa última vez sí me hizo caer mal. Reaccionar. Eso ha sido como lo difícil, ¿no? Sí, crear conciencia. Crear conciencia es bueno, un aprendizaje. ¿Y por qué que hasta ayer eran 4 dosis al día? Porque hoy precisamente... Ya hoy no, hoy venía paso a paso, entonces... Venía cambié el método, cambié el método. Y le instalaron la bomba de insulina. Ah, bueno, eso estaban contando ahora ya en el camerino. Sí. Y pues a Leo y a mí, le instalaron la bomba de insulina, pues hará parte del proceso. Pero la doctora, que ahorita nos va a contar, le dijo, y es un gran día. ¿Eso qué significa? Pues esperamos que con la bomba de insulina pueda su enfermedad tener un mayor control y lo bueno es que ya no se va a tener que estar chuzando permanentemente. Pero eso yo quiero preguntar, ¿qué es una bomba de gasolina? ¿Y esto? ¿Gasolina? La bomba de insulina es como la bomba de gasolina donde uno tanquea y ya no tiene que chuzar, sino que tiene otro dispositivo para tanquear, ¿no? La insulina. Tienes ahí el dispositivo para que muestres cómo es. Es como una, como cuando teníamos el beeper, ¿se acuerdan? Sí. Ayer. Ya. Es como un beeper que ella va a permanecer con él puesto. Ajá. ¿Y qué? ¿La insulina? Eso va... ¿Dónde se echa o qué? Perdón la ignorancia, pero yo... Uno le... Pues la insulina va acá adentro y yo le tengo que estar como dando la información. Pues eso es como un tubito. Sí. Sí. Y yo le tengo que mandar la información de lo que me como y todo eso para que ella sepa cuánto como me tiene que... Como una registradora. Ajá. Y trae... Los chitos. Queda registrado todo. Y trae un sensor que me va diciendo en cuánto está pues, la glicemia, entonces yo sé si se me va a bajar o se me va a subir. Pues es más... Como ya copaste los carbohidratos, ya no puede comer mucho más el resto del día. Uh-huh. ¿Y la dosis de insulina se pone diaria, una vez, y ella lo va administrando? Es en el desayuno, almuerzo y comida. ¿Tú la tanqueas? ¿O cómo bueno, es? Bueno, cada 3 días se cambia. Ah, cada 3 días, dura 3 días. Sí. Ah, pero genial. Esperemos que... Con razón, era un día muy importante. Ay, sí. ¿Y estás contenta? Sí. No, pues sí, eso es para chicanear también, eso es para chicanear. Valeria, vamos a ir a la línea porque tenemos allá a Juan Esteban esperándonos en el 268-6033, papá de Guadalupe y de Jerónimo. Punto para los papás. Juan Esteban, bienvenido, ¿cómo vas?
Bien, gracias a Dios. Escúchanos, por favor, por el teléfono y le bajas volumen a tu televisor. ¿Cuál es tu aporte, Juan Esteban, a nuestro tema? Yo también le quería comentar porque yo llevo 13 años como diabético. Yo tenía 19 añitos cuando me dio. Eso es una situación muy maluca porque uno prácticamente le toca a uno cambiar de vida. Yo cuando a mí me dio, yo estaba trabajando, yo llegué a la casa, inclusive cuando bajaba me vomé uno de los pelados amigos míos que se dio conmigo, y hermano, usted cómo está defendido, ¿qué tiene? Yo nada, yo soy normal, porque yo ese día iba para el estadio. Cuando entonces mi mamá, mi hermanita también era diabética, mi hermanita murió hace 6 años, ella también pues se aplicaba insulina, todo. Cuando entonces mi mamá dijo, venga, yo le hago un examen, cuando a mí me hicieron el examen, lo tenían 384, obviamente mi mamá se puso a llorar, entonces ya me voy pues como para el hospital, y me dejaron hospitalizado 5 días. Eso es una situación que uno tiene que cambiar, o sea, eso es un cambio de vida, porque uno tener que dejar el dulce a la noche a la mañana, eso es muy complicado. Yo en esos momentos tengo dos tipos de insulina, una que se llama Etemir y otra que se llama Pidra, y eso es todos los días. Uh-huh. Y todos los días tengo que estarme chequeando en cuanto tengo el azúcar. Inclusive yo también asistí a un programa en la universidad, no, sí, en la Universidad de Antioquia, creo que era, en el Hospital Infantil, que estaba el doctor Vital y el doctor Abel Serrano, que eran como uno era endocrino y el otro no recuerdo el médico que es el especialista era, pues, y eso cada mes uno va a una reunión que de pronto entonces hoy, los primeros los sábados de cada mes, digamos, hoy se trataba la insulina, entre 8 días de digamos que fuera la nutrición, todo eso cada mes, y cada mes usted iba pues, caía a final de año era el paseo. Lo que los médicos le recomiendan a uno es que uno debe tener buena dieta, buen ejercicio y la insulina. Si usted no tiene esas tres cosas, a usted le va a ir mal con eso, porque de igual manera una diabetes mal controlada produce muchas cosas, puede dañar los ojos, bueno, la diabetes es muy peligrosa, de todas maneras, sí. Y mi hermanita 6 años murió y a mí me tocó recibir ese batacazo que los médicos me dijeran que ella había muerto, y estuve mucho tiempo en el hospital porque me descompensé demasiado y mantenía más en el hospital que en la casa. Juan Esteban, pues muchas gracias por compartir tu historia. Eso da cuenta de que realmente este es un tema serio, que hay que prestarle atención y que si lo detectamos a tiempo, él hablaba de que cuando le hicieron el examen lo tenían 380. Yo 384, sí. Yo volteé aquí a preguntar, que es lo normal, porque por acá hablaron de 470 y 100. O sea, está disparado. Pero disparadísimo. O sea, Valeria, 400. 496 cuando se le descubrió la diabetes. Dios mío. Bueno, ya hablaremos de todas esas implicaciones ya con la experta, pero gracias porque esto ilustra también nuestra vida real. Así que a partir de hoy, como un cambio de vida, de cierta manera. Sin embargo, veo, Valeria, que te ha dado muy duro. No has logrado aceptar ese tema, te has preguntado por qué a mí, pero por qué, en qué momento, qué es esto, ¿no? ¿Has logrado como superarlo? Pues más o menos. ¿Todavía te haces ese tipo de cuestionamientos? Sí, a veces. ¿Y asistes a terapia? ¿Con quién te ayuda? ¿No? ¿Psicólogo, psiquiatra, no? Pues por el tratamiento de la bomba tengo que ir al psicólogo, pues lo tengo. Sí. ¿Y tienes aquí qué? ¿Un sensor, me decías? Sí, yo, pero sí. Ah, bueno. Pues nada, muchas gracias pues por compartir esta historia. Ojalá ilustre pues la vida de muchas familias que están pasando por esto y otras que no sabemos en qué momento la vida pueda sorprendernos. Será otra de las preguntas principales, si esta vaina de la diabetes se puede evitar y qué hay que hacer pues para que esto no nos toque. Muchas gracias a Joa y a Valeria. Gracias, Leo. Éxitos en esta nueva etapa, pues finalmente esperemos que sí funcione. Estas son las condiciones y de aquí para adelante. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya regresamos
vamos con la experta. Nos vamos con el dato, Moni, que nos dice hoy en Paso a Paso. La diabetes infantil o diabetes mellitus tipo 1 supone entre el 10 y el 15% del total de la diabetes y es la segunda enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Tema serio, ya volvemos Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Isan, está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas. Esos buenos momentos, esos recuerdos que quedan ahí para siempre. Se vale compartirlos en Paso a Paso, en pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de diabetes infantil. Nos vamos de una vez con nuestra experta en Paso a Paso. Nos acompaña hoy, es que no sé si decir Verónica Abad, muchos la reconocerán por Verónica, pero sigo, Vero dice, será mucho más familiar para alguno de ustedes. Médica, pediatra, endocrinóloga, autora además de los libros Cambio de Cuarto y Cambio de Voz, que están aquí, nos trajo, ya nos había compartido. Pero espere, porque hay una primicia, ahí hay una primicia. Sí, sí, eso iba a decir, es que Cambio de Cuarto ya lo habíamos visto aquí. Pero Cambio, y Cambio de Voz era el que nos habían anunciado y ya vino por fin. Vero, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, me faltó decir algo importantísimo. Mamá de Sofía y de Eduardo, saludos para ellos. Ay, qué lindo, gracias. Pero acá la estoy buscando. O sea, que vino a presentarnos, entre otras cosas, a ilustrarnos sobre nuestro tema, pero a presentar el nuevo hijo que es este de Cambio de Voz. El Cambio. ¿Que salió cuándo este libro? Salió en noviembre del año pasado. Ya, la estaba buscando, sí. Espere. La estaba buscando porque no me acordaba dónde iba el guión. Claro, sí, es Guero, Vero, Vero, guión al piso o guión bajo, dice, y este es un hay que seguir, porque no es una cuenta de esas de publicidad, ni de la vida de Vero, ni de los hijos, no, es una cuenta muy informativa de asuntos endocrinológicos, pues que obviamente es su especialidad, y pediátricos, de todo lo que tiene que ver con esta transición tan dura y berrionda a la adolescencia, la de las niñas del cambio de cuarto, de los niños el cambio de voz, pero además todo estos temas como el de hoy, que a qué papá no le interesa tener como información veraz, certera sobre todos estos procesos que son inevitables, no, aquí si no es que, ¿será que mi hijo pasa por este? ¿O será que la mía no? No, aquí todos, bueno. Todos transitan. Con Vero verás. Con Vero verás. Con Vero verás. Con Vero verás, se llama Vero dice, y eso, y Vero les habla, sobre todo es una cuenta muy chévere, no solo para que los papás la sigamos, sino para que ellos la sigan, porque les habla a ellos, esto es lo que te pasa, o sea, que ellos se sientan en confianza, que encuentren un espacio donde puedan encontrar respuesta a tantas vainas que nos van pasando en esas etapas y que ahí aparecen explicadas de la manera más simple. Yo diría que el éxito de esa cuenta es sin adornos, que es lo que en esa etapa tanto cuesta, entonces le viene a uno la menstruación y la mamá y dice, te volviste mujer. ¿Cómo es? La flor del cuerpo. No, me hablé. No, aquí sí, sí, sin adornos, ahí, directo, sí. Lo que tiene que ser y lo que uno necesita saber. Vero, guión al piso, dice. Y ella, la mismísima, está hoy con nosotros. Ay, gracias, que la agendamos hace... ¡Uf! Vero, y por fin, se llegó el día para hablar de este tema de la diabetes infantil. Gracias, gracias por la invitación. Me parece que el tema de la diabetes es muy importante porque es un equipo de la familia y de la parte de la salud, pues de los que hacemos parte del sistema de la salud, que tenemos que, mientras más educación haya, mejor. O sea, mejor se acepta, más fácil son las cosas, se convive más fácil, se toleran ciertas cositas, se hacen tratos con los niños. Y sobre todo le perdemos el miedo a hablar y a enfrentar. Exactamente. Pero yo decía al principio, uno ya hablar de hipoglicemia, azúcar en la sangre, baja de insulina, diabetes, ¿todo esto es lo mismo? ¿O está relacionado? ¿Son distintos? ¿Qué es la diabetes? Son un montón de nombres. Diabetes.
diabetes es como que sale el azúcar por la orina, ¿cierto? Hipócrates fue el que probó la orina y le supo azucarada. Esa época de la orinoterapia, mejor dicho. Y le supo azucarada y por eso le puso diabetes mellitus, o sea, como de miel. Sí. Porque hay otro tipo de diabetes que no tiene que ver nada con el páncreas ni la insulina, que se llama diabetes insípida, que orinan y orinan, pero no sabía nada. Entonces es insípida. Entonces esta mellitus es falta de insulina en la sangre y te causa aumento del azúcar en la sangre. Ah. Entonces hay un aumento del azúcar en la sangre, al aumentarse el azúcar en la sangre, barre con todo ese riñón, pues o sea, bota, trata de botar y botar como esa cosa tan condensada, entonces orinan tanto y sale azucarada la orina. Hay varios tipos de diabetes, está la insulinodependiente y la que no depende de insulina, ¿cierto? La insulinodependiente es la que se llamaba la juvenil, la de los niños, la de la infancia, y es porque el páncreas es el que produce la insulina, la hormona, la única hormona que es capaz de entrar es azúcar a la célula del riñón, del cerebro, de la piel, del músculo. Es la única que logra entrar esa y es la fuente de energía para la célula. Entonces, si no hay insulina, uno se siente fatigado, cansado, empieza a orinar, empieza a comer un montón. Ahí es donde sale la diabetes, cuando el páncreas no produce la insulina. Cuando el páncreas no produce la insulina, exacto. Entonces, esos síntomas que oímos a Vale diciendo que orinaba más. Mucha sed y una comedera, porque como la célula está así muerta de hambre, entonces le das comedera. Es cuando son los signos de alerta para medir. Es que yo quería preguntar eso, porque cuando dicen mucha sed, uno que tiene niños, que están activos todo el tiempo, que todo el tiempo quieren estar tomando algo, o sea, ¿dónde empieza a medir uno ese punto de exageración de la sed? Y la comedera además, ¿no? Es que es por todo. Sí, no, la sed es inusual. O sea, si tú ves, pues, tu hijo que viene de clase de básquet, fútbol, patines, y toman agua, pues es normal. Pero esta es casi que se van para la canilla a tomar agua de día y de noche. En la noche los niños duermen. ¿Se pueden levantar en la noche, por ejemplo, a tomar agua? Muchas veces se levantan a tomar agua o a ir al baño a hacer pipis y pipis y pipis. O a veces un niño de 8 o 9 años que controlaba pues esfínter y pasa el río porque pues se moja en la noche. Porque entonces es esa orinadera. Y empiezan, entonces, por ejemplo, empiezan a tomar jugos y gaseosas y todo. Entonces es peor porque están tomando cosas dulces. Uh-huh. Entonces se empeora la cosa. Pero yo decía que esos términos que ahora mencionaba le eran muy comunes, sobre todo en los adultos. Antes uno oía en un adulto y pues a uno le parecía normal porque era relativamente asociado tal vez a la adultez. Sí. Pero escucharlo en niños no solo es raro, ni cada vez más frecuente, si quieres o tienes estadísticas también para que las compartamos, sí, sino que eso en qué momento cambió y qué fue lo que ocurrió. No, porque mira, hay varios tipos de diabetes. Hay muchos, pero vamos a hablar como de los dos más importantes, la 1 y la 2. La 1 es la insulinodependiente, que es cuando el páncreas deja de producir insulina, ¿cierto? Y está la tipo 2, que usualmente es por el sobrepeso y la obesidad, que el páncreas queda tan chiquito para cubrir insulina a tanto cuerpo, entonces se agota el páncreas y no le llega insulina a todas partes de ese cuerpo con sobrepeso o obesidad, y es lo que te da una resistencia a la insulina y se debe manejar bajando de peso, eso, para que otra vez se controle la cosa. Esa puede mejorarse con pastillas, que la diabetes con insulina dependiente no. Y eventualmente, si no ha bajado de peso y la pastilla no le sirve, puede requerir insulina, porque finalmente ese páncreas va a estar chiquitico y agotado para bombear insulina a tanta parte. Entonces, esa es la de los adultos. Mira que estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, puede haber 20 millones de personas con diabetes. De esos 20 millones, 5 millones no saben que tienen diabetes, porque la diabetes del adulto pasa como inadvertida, pueden tener mareo, pueden tener fatiga, pueden tener cierta cosa, pero no tiene unos síntomas así que claro, canten como la tipo 1. Y de esos 20 millones, 5% son diabetes tipo 1, o sea, es más poquito que la diabetes tipo 2. Uh-huh. Digamos, por estadísticas, es como 0.1 por 100.000 habitantes.
Es en la población general, excepto en países nórdicos, que es casi que 5 por 100.000 habitantes. O sea, antes como que se busca cuáles son las causas, qué será. Por ejemplo, en Finlandia hay mucho. El frío. Puede ser el frío, sí, lo asocian al frío, lo asocian a poca leche materna. Se congela por el frío. Sí. La leche. Tiene un componente genético, le da más a blancos no hispanos, por ejemplo. A blancos no hispanos. Hay genes que son más pues susceptibles de heredar la diabetes. Pero en realidad es un combo de varias cosas que no sé pues, si todo es genético, todo es ambiental. Puede afectar muchas cosas. Alexandra está con nosotros en la línea 268-6033, mamá de David, de Laura y de María Ángel. Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, contentos de oírte, Alexandra. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema hoy? Bueno, el aporte es de que mi esposo es insulinodependiente hace más de 30 años y mi hijo, David Alejandro, el mayor, debido a... Después de un accidente que tuvo automovilístico, se le descubrió el azúcar hace 3 años. Es un cambio de vida totalmente para todos. Todos son insulinodependientes. Y es muy triste porque a esa edad son jóvenes que quieren estar pues como con los dulces, no solamente los jóvenes, sino que nosotros también nos gustan los dulcecitos. Entonces, para mi hijo siempre ha sido pues como duro. La pregunta es para la doctora. Doctora, ¿la bomba de insulina tiene un costo alto para una persona insulinodependiente? ¿Y a qué edad es como lo ideal como para colocarle la bomba de insulina? Alexandra, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, en diabetes, lo primero cuando tienes tú el diagnóstico, pues que tienes ya pues, a tu marido y al hijo, es enseñarles el día a día, el paso a paso, cómo comes, cuánta insulina te pones, cómo te aplicas la insulina, qué ejercicio hacer, cómo prevenir las complicaciones de hipoglucemia que es bajito, de hiperglucemia que es alto, que son las complicaciones agudas. Hay varias maneras de poner la insulina, ¿cierto? La que más se usa porque es más asequible a todo el mundo y sirve y funciona son los lapiceros de insulina. Son como unos lápices, como un estilógrafo como el tuyo, y eso se le pone una agujita y se mide las unidades de insulina aquí y se inyecta, como decía la mamá de Vale, en los muslos, en los brazos o en el abdomen. La bomba de insulina obviamente tiene un costo y necesita un entrenamiento largo. ¿No? ¿Pero la cubre las EPS? ¿No? La puede cubrir algunas EPS y el entrenamiento es este. Tienes que medirte la glucometría varias veces al día, tienes que saber contar carbohidratos, que es contar carbohidratos, es saber contar cuántas harinas te comes al día. Entonces, por ejemplo, para decir algo, una tajada de pan son 15 gramos de carbohidrato. Entonces, un sándwich son 30 gramos de carbohidrato. Entonces, tú tienes que saber, porque para cada uno las matemáticas son distintas. Entonces, para mí 30 gramos de carbohidratos, yo necesito, por decir, 2 unidades de insulina. Para ti 30 gramos de carbohidrato, tú necesitas 3 unidades de insulina. Entonces, ahí es cuando entramos los nutricionistas, los educadores en la diabetes, el médico y el paciente, según los datos de la glucometría, para decirte, para ti tú necesitas tanta dosis de insulina. Que la bomba se programa, la bomba tiene una programación que es por parte del médico después de haber analizado probablemente 6 meses la vida tuya, 6 meses cuánto comes y te pones esta dosis de insulina, cómo tienes la glucometría 2 horas después. O sea, es un entrenamiento que vamos haciendo de la mano los médicos, los nutricionistas, el educador, la enfermera educadora y la familia, porque uno se adapta al niño. O sea, este niño es súper deportista en fútbol, entonces yo me adapto acá. Esta niña no, es más musical, ella toca instrumentos, no se mueve tanto, entonces para ella la sensibilidad y el ratio de las dosis de insulina es distinto. Entonces, en conclusión, la bomba de insulina es una herramienta para poner insulina,
que es digamos que hace que la vida a veces sea más flexible porque no se tiene que chuzar varias veces al día. Sin embargo, necesita un entrenamiento de saber contar carbohidratos, hacerse las glucometrías. No es para... como, doctor, póngame la bomba ya. No es... Más cuidado. No, sí. ¿Cuánto vale la bomba? Póngame eso, ¿no? Es como si a mí me entregan un programa para hacer casas en un computador. Ay, hágame un castillo. Pues yo no tengo ni idea cómo hacer. Uh-huh. ¿Cierto? Eso implica entrenamiento. Uh-huh. Entrenamiento. Okay. Veo que los televidentes tienen tantas preguntas como nosotros. Voy a dejar la mía para la pregunta que tenga después de la intervención, después de Diana, que está en la línea. Mamá de Emily. Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Diana. Adelante, te escuchamos. Bueno, mira, quería hacer como un aporte, algo pequeñito. Mi esposo es insulino dependiente, diabetes pues tipo 1, hace más de 20 años. Bueno, mi hija pues nos dijeron que posiblemente cuando nacía tenía también como dependencia de pronto. Igual nosotros pues somos como muy cuidadosos en cuanto al consumo pues de calorías. Pero entonces quería como decir algo, mi esposo es muy cuidadoso, él se pone pues su insulina, hace muy bien el conteo de carbohidratos y él se aplica como sus dosis, ya él sabe si qué cantidad de arroz, por ejemplo, se consume y todo. Uh-huh. Es de pronto como quitar un poquito el mito que cero dulces, o sea, es más como conocer su cuerpo, controlarlo, y definitivamente el ejercicio es algo que ayuda muchísimo a controlar también algo de la diabetes. No es como decir cero dulces, pero saber que si se consume un dulce, pues debe hacer como su conteo, y pues además también sí, el ejercicio es sumamente importante. Él, por ejemplo, es de los que va en bicicleta al trabajo y sabe que eso lo ayuda muchísimo. Y por ejemplo, la insulina que se pone pues antes de acostarse, es menor la cantidad que se pone en la noche cuando hace ejercicio, o sea, cuando no realiza ningún tipo de ejercicio. Es de pronto, como es de pronto, quería preguntar si mi hija de pronto, por el papá se diabético, necesariamente venga con una predisposición de diabetes, o eso es algo pues de pronto como mito, porque nos dijeron pues cuando nació que posiblemente sí, pero a él le han dicho en clases pues con la enfermera y todo, que por ser hija, que eso es como a la segunda generación, o sea, si a él le dio, a la hija no, pero posiblemente a sus nietos sí. Okay, esa era como Diana. Mi pregunta, muchas gracias. Muchísimas gracias por el aporte. Yo creo que varias cosas que decir, pero empecemos por el revés, o sea, sí. Primero responderle como lo de la duda genética que tiene. Sí, mira, si un papá o mamá tiene diabetes, la niña o el niño no nacen con diabetes. Pudieran tener un poco más riesgo después de tener diabetes. El riesgo, digamos, si es el papá, podría ser 17 veces más. Si es la mamá, 5 veces más que la población general. Pero digamos eso como... básicamente es como un baloto, como una lotería, no es tan común, ¿cierto? No es tan común. Lo que tú dices del ejercicio y de la alimentación es supremamente valioso, porque el ejercicio sensibiliza la insulina, o sea, hace las veces como de insulina. Entonces, hacer actividad física ayuda muchísimo para el buen control de la diabetes. Conclusiones que uno saca como de esta llamada aquí, que no sé cómo organizar las ideas, es... no se cura, se aprende a vivir. Se aprende a vivir, exactamente, sí. Y conocen su cuerpo y perfecto, y pueden tener una vida normal, sin remordimientos, sin angustias, sin preocupaciones. Exactamente. Sin, logran superar lo que yo le preguntaba ahora a Valeria, del por qué a mí, ¿no? Simplemente lo aceptan y conviven. Sí, a veces cuesta más aceptar, pero la vida sigue, el sol vuelve a salir, hay campeones olímpicos diabéticos, hay actrices de cine. No salen positivo en el Halle Berry, la Gatúbela. Gatúbela tiene diabetes. Uno de los Jonas Brothers tiene diabetes. Nacho, el del Real Madrid, tiene diabetes. O sea, es gente deportista, actriz, lo que quieran ser, lo que quieran ser con su diabetes, siempre y cuando piensen que es un día a la vez. O sea, no piensen que voy a tener vacaciones de mi diabetes pues esta Semana Santa, no, sino un día a la vez, un día a la vez, y así se fatigan menos. Y cuando hablamos de cero dulces,
es cero dulces, porque ahora dicen, no, hay también dulces, que no, lo dietético, lo light, lo cero calorías. No, y porque ella también decía que no pensáramos necesariamente en eso, pero sí asocia uno el dulce, sobre incluso todo pensando en los niños. La pregunta contraria, también el consumo excesivo del dulce pudiera desatarla. Es otra cosa, no puede, porque muchas veces hay mamás que dicen, vean, le va a dar un coma diabético si le coma chocolatina, le va a dar diabetes. No, muy bueno aclarar eso. Por comer dulce no te va a dar diabetes. Así tu papá o tu hermano o tu mamá tenga diabetes, por comer dulce no te va a dar. Tú tienes una predisposición genética, tienes... Ni aunque comamos como en Halloween todos los días. Okay, te va a dar. Le dará otra cosa. Por ese lado. Y lo de comer dulce o no, a ver... digamos que cada vez aprendemos más de cómo es la función del páncreas durante el día, ¿cierto? Entonces el páncreas libera insulina con el mismo olor de la comida, o sea, tú pasas por un restaurante y tú ya empiezas a liberar insulina y cuando ya empiezas a comer empiezas a liberar insulina. Entonces tratamos de hacer como la vida más parecida con los diabéticos de la liberación de la insulina. Entonces lo que les decimos, tengan unos horarios de alimentación, desayuno, almuerzo y comida, y ustedes se van a poner la dosis de insulina antes de cada comida. Pero no es como, por ejemplo, hoy me quiero comer un postre, entonces me pongo el doble. No, entonces espérate, entonces digamos y trotar. Tú, digamos, eso va en el entrenamiento, en lo que tú conozcas al niño o al paciente, pues al adulto que tenga diabetes, y es, coman lo más saludable posible, con las porciones adecuadas para su estilo de vida, para su gasto energético por la actividad física. Pero, por ejemplo, que te quieres comer un helado, pues no te lo comas exactamente como que almorzaste a las 12 y te lo comes a la 1 y a las 4 vuelve y tomas el algo. No, trata de comértelo en el horario del algo, ¿cierto? En el horario del algo. Pero conoce cuántos carbohidratos tiene ese helado. Uh-huh. Y entonces, conociendo la cantidad de carbohidratos que tiene ese helado, tú te pones la insulina para ese helado. Lo que es el error es que entonces, ay, dame un poquito de esas papitas que tienes. Ay, yo quiero un poquito de este chocorramo. Ay, yo quiero este confite. O sea, y son unos dulces que uno dice, esos dulces no traen ningún beneficio. O sea, pues lo que son los confites, las colombinas, eso es puro azúcar refinado, uh-huh. ¿cierto? Pero si algún día quiere una torta, entonces se la come como en el horario que le toca, pero calcula la cantidad de carbohidratos para esa torta. Y ojalá lo haga los días que esté más controlado, pero si está así alto, como decíamos ahora, 300, 400, y te comes la torta, pues es más difícil cuadrar. No, para mí sería muy difícil. Con lo mal que me va en matemáticas y lo bien que me va con los dulces y los carbohidratos, no me veo haciendo esas cuentas. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Vero Dice con una de nuestras grandes citas pequeñitas. Esta cita de hoy que tiene tanto de dulce como de amargo, cuando Isaac preguntó, ma, vida real, qué pena. Mi papá, ¿por qué se enferma y no se para? Y tú estás enferma y me cuidas, me vistes, me llevas a la guardia, vas al trabajo. Isaac, la respuesta podría ser una sola, porque es mamá. Ya volvemos, a paso a paso. O porque es hombre, Isaac, es de los míos. Sí, sí. Estás viendo Paso a Paso. Altea y Juan Pablo están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv. Para una mamá, para un niño que sea diagnosticado, digamos, con diabetes, que obviamente ya hemos visto cómo cambia, cómo puede ser un choque emocional fuerte, aceptar, cambiar hábitos, todas las esperanzas y las condiciones están dadas para salir de ahí, ¿no? Y claro, para llevar una vida a un nuevo estilo, total, para adaptarse, sí, readaptarse, tener ser niños, entre comillas, normales, sí, y poder vivir como otros niños. Obviamente hay un impacto
un impacto emocional, un impacto por desconocimiento, ¿qué hago? ¿Cómo lo mando para el colegio? Si hace educación física, ¿qué pasa? O sea, un montón de preguntas, pero casi que un día a la vez vas anotando, y por eso como que el mensaje es que nosotros los médicos endocrinólogos estamos aquí para enseñarles. Hay educadores en diabetes en la ciudad, hay varios grupos de diabetes, está en el Hospital Pablo Tobón Uribe, está en la Clínica Integral de Diabetes, pues como que hay educadores en diabetes, nutricionistas, psicólogos, y lo que uno trata es adaptarse al niño, no que el niño se adapte a mí, sino a ver, cuéntame qué te gusta hacer, qué comes, qué no comes, entonces uno trata de negociar con él. Bueno, entonces de todas maneras tú sí tienes que comer algo aquí, vamos a escoger de lo que te gusta, qué, aprende a probar, o sea, es como una interacción, pero la vida sigue, van al colegio, hacen amigos, pueden ir a todas las clases de deporte, se gradúan, lo que quieran, se casan, tienen hijos, todo. Otro compañero de eso es desde el lado de a quien, pues de una familia a la que afecte, digamos, la enfermedad, ¿cierto? Ese es como el gran mensaje, pero los que estamos por fuera, decía yo Leo ahora, ¿cómo reaccionamos? Pues uno se asombra, uno dice, pobres, y no es eso, ¿no? Pues ellos viven bien. Sí, digamos que lo más importante, como todo, es como un apoyo. Aquí estoy para lo que me necesites, no entiendo el tema, pero te apoyo. Pues digamos, si tú eres mamá de un compañerito con diabetes, mira, te vamos a invitar a Pablo para la casa de este viernes, ¿qué recomendaciones me das? O sea, ese tipo de cosas, que la mamá diga, ay, ¿qué notas me van a invitar a esa casa? Y la mamá me preguntó. Se sienta como apoyada. Sí, ¿qué le puedo dar? Que no le puedo dar, si lo veo de tal cosa que hago, o sea, que esa sería la manera de apoyar. Si tú tienes a alguien cerquita, dime qué debo hacer cuando esté cerquita del niño, o que los profesores se enteren cuáles son los síntomas de que se le bajó y cuáles son los síntomas de alto, sobre todo los profesores de los colegios de educación física, y las mamás cuando invitan a las casas. Para las mamás que están viviendo que un hijo está con el diagnóstico nuevo, pues oírla, escucharla, acompañarla, porque seguramente hay días que está muy bien y hay otros días que cae, es como así, mientras uno como que se estabiliza. Y todas las épocas traen sus cosas. Y cada paso, ¿no? Pues y cada paso hoy a la vez. Coincidió con que a Valeria le pusieron pues su bomba de insulina y ahí está asimilando toda esa información, readaptándose pues a lo que va a empezar a pasar de ahora, ¿no? Y en adelante, y cómo medir su entrenamiento, es como poner a prueba el entrenamiento del que Vero estaba hablando, pero bueno, hay maneras entonces de seguir, y los que estamos por fuera de apoyar. Exacto, eso es lo más importante. ¿Estos libros dónde se consiguen, Vero? Ese los puedes conseguir en la página web que se llama verodice.com.co, en todas las sedes de Aval Laboratorio, en las tiendas Polito, en las tiendas NautiBlue, y en las librerías como Al Pie de la Letra, Gramata, 9¾. Muy bien, ¿no? Le escriben ahí a Vero-Dice, ahí en Instagram, y nos quedamos con uno para entregar la semana pasada. Ya habíamos entregado el del cambio de cuarto, nos quedamos entonces con el del cambio de voz. Claro, para buenísimo. Que así seamos equitativos. Vero, muchísimas gracias. Ay, a ustedes, gracias, muy queridos. Vero, muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes por conectarse. Mañana tendremos otro Paso a Paso. Aquí estaremos a las 2 de la tarde. Chao, chao. Chao, chao. Thank you.